Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz inicio de semana y bienvenidos a Agenda Universitaria. Empezamos con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy tengo el gusto de estar con Edmundo Flores, él es estudiante de la carrera de Animación Digital de la Facultad de Artes y Humanidades. ¿Qué tal, Edmundo? ¿Cómo te va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué te parece si este primer bloque empezamos conociendo un poquito más de ti? Cuéntame, ¿qué tal esos inicios en la carrera de Animación Digital aquí en la Universidad Católica? Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todos. Y es una experiencia, creo que, de las mejores que he tenido en mi vida, ya que siempre he estado con esto de te gradúas del colegio y dices que voy a estudiar. Claro. Entonces me ingresé a la página web y me informé sobre la carrera y nada, siento que me siento muy cómodo con ella, me ha gustado bastante y es un proceso muy creativo. ¿Ya viniste con bases en esta carrera que puede ser tal vez un poquito compleja o totalmente decidido al iniciar ya esta carrera profesional? Bueno, tuve bases, la verdad, ya que averigué un poco sobre ella y me di cuenta de que el dibujo, la ilustración son bases fuertes, ¿no? Entonces yo ya venía unos años ejerciendo eso y bueno, se me facilitó un poco. ¿Desde qué edad ya has practicado esto, como me acabas de mencionar, de los dibujos, de esas técnicas? Cuéntame. Bueno, yo dibujo al ámbito ya profesional desde los 16 años, pero llevo dibujando toda mi vida, desde la escuela, colegio. O sea, empezó como un hobby que lo empezaste a hacer desde temprana edad. ¿Qué tal recibías esos comentarios por parte de amigos, familiares, que lo hacías muy bien en este trabajo? Claro, más que nada en la escuela fue que recibía estos comentarios. Anécdotas que tengo de a veces dibujaba en la parte posterior de los exámenes y los maestros me subían puntos en el examen porque el dibujo estaba bonito. Entonces, sí, siempre hubo ese apoyo. Cuéntame un poquito más sobre los proyectos que has ido realizando aquí en la Universidad Católica. Bueno, la universidad me ha facilitado proyección, me ha abierto puertas, he estado en varios eventos como el Ultrafest, el Minifesta y demás, en el cual he podido expresar mi trabajo artístico. Esos eventos que me acabas de realizar, vamos a conversar un poquito más adelante, las experiencias de cómo te fue, qué tal esa acogida, ¿no? ¿Cómo te ha ido ya cursando estos años aquí en la universidad? ¿Algún proyecto que te haya gustado en sí aquí mientras estudias la carrera de Animación Digital? Ha habido algunos proyectos. Lo bueno de la carrera es que vincula al estudiante directamente en el proceso de los proyectos, en el cual me gustaría mucho participar en algunos desarrollos de videojuegos, desarrollos de cortos, todo esto que tiene que ver con la animación digital, que me han permitido también participar en algunos de ellos y nada, es una experiencia que agradezco mucho. ¿La universidad tiene algunos convenios con algunas agencias o productoras que tal vez te ayuden a que, no sé, te hagas conocer más con este talento? Claro que sí, nos facilita exposiciones, nos facilita charlas con gente que en el medio, que más que todo nos orienta, ¿no? Y nos da ese impulso a nosotros como estudiantes de no esperar a graduarnos para ya hacer un ámbito laboral en esto. Como acabaste de mencionar hace un momento, la carrera de animación digital es una carrera muy amplia, donde involucra tal vez lo que es tu fuerte, lo que es el dibujo, también son cortos, producciones. ¿Cómo te ha ido en todo esto? Bueno, la verdad es que uno siempre ingresa a una carrera con una expectativa, pero no hay nada como ya participar en ella y ver la realidad de la carrera. La verdad ha sido muy buena. Claro que he tenido materias, cosas que uno no se la espera que vaya a desarrollar, pero es parte del camino. No todo puede ser perfecto, por así decirlo, pero nada, o sea, lo bueno de estas materias es que te exigen más y al final del día, pues, es mejor para ti. Claro, a eso iba también. Como me acabas de decir que esta carrera te exige cada vez más. ¿Cómo llevan la carrera de animación digital ya a lo práctico? Como sabemos que los primeros semestres son, por lo general, pura teoría. Claro, es más que todo la preproducción de una producción digital, por así decirlo. Nos enfocamos en el desarrollo de personajes, en los bocetos, storyboard, cosas por el estilo. Y ya a partir de tercero o cuarto ciclo comenzamos a las prácticas, el uso de programas y demás. ¿Qué te parece si en el segundo bloque seguimos conversando sobre tus proyectos que has ido realizando en el trayecto de esta carrera? Perfecto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros.
Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro con Edmundo Flores, él es estudiante de la carrera de Animación Digital de la Facultad de Artes y Humanidades. Bueno, Edmundo, tengo entendido que ya has participado en varios eventos, como es Feria Ilustración 2021, Feria Ilustración Volumen 4, Mini Festa 2022, Ultra Fest 2022 también. Aparte de ya ir cursando esta carrera, ya has ido ya haciéndote conocer de poquito en poquito en diferentes ferias o emprendimientos, así también como te manejas en redes sociales. Coméntame qué tal esa experiencia de concursar en estas ferias. Bueno, la verdad es que son una de las mejores experiencias que tú puedes tener como ilustrador. Como te dije, comienza subiendo un dibujo a Instagram y luego recibes un mensaje de una editora que quiere hacer una exposición con tus ilustraciones. Entonces, la primera que tuve, que fue la Feria Ilustración en Guayarte, fue la experiencia, una de las mejores que he tenido, en el cual se trataba de exponer el arte, enfocar el arte guayaquileño más que todo hacia las personas y transmitir el mensaje de eso. Y eso me ha permitido también conocer a nuevas personas, el conocer a otras personas que hacen lo mismo que tú haces, lo cual te da este compartir de ideas, este compartir de emociones y te da mucho impulso para seguir aprendiendo más que todo. Claro, esa es una de las mejores experiencias de rodearte con personas que tal vez entienden tu trabajo, entienden el esfuerzo que realizas en cada uno de ellos y sobre todo vas haciéndote conocer un poquito más y cada vez más, ¿no? Hasta llegar tal vez a grandes, no sé, como me habías comentado que habías hecho un trabajo, ¿para qué empresa? He estado trabajando ilustraciones para ámbito profesional en portadas de cantantes en Spotify, también en Deezer. ¿Cómo llegaste a ese punto, a ese nivel de llegar a que te llamen, a que te soliciten para tu trabajo? La importancia de tener un portafolio organizado, que es así como la hoja de vida, el currículum, tener un perfil de Instagram que les dé bastante movimiento, que lo sepas enfocar a la gente a la cual quiere ver ese tipo de contenido. Y en eso, recibí un mensaje en Instagram y luego estuve trabajando en Spotify. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Wow, primero la presión, ¿no? La presión más que nada de estoy trabajando para una portada en Spotify que lo van a ver. Pero siempre seguro del trabajo que realizabas, ¿nunca tuviste esos nervios de que tal vez le guste o no le guste mi trabajo? Claro, más que todo siempre hay que tener esa seguridad al momento de trabajar porque la transmites en la ilustración. Y como siempre digo, o sea, yo nunca digo que no. Si es que me dicen para hacer un trabajo, lo hago. Y si no sé hacer algo, pues lo averiguo y lo plasmo. Claro. También tengo entendido que estuviste en una feria Ilustración Volumen 4. ¿En dónde se realizó esto? Esta se realizó también en Guayarte. Fue con el apoyo del municipio de Guayaquil por la agencia de Épico, en la cual fue en las fiestas guayaquileñas y nada, fue una experiencia también increíble el compartir con más personas todavía. ¿Cómo llegaste a conocer de este evento o también te contactaron o lo viste por redes sociales y dijiste no, me voy a escribir para que conozcan mi trabajo? También me contactaron, un día estaba en mi casa nomás haciendo unas ilustraciones mismos y recibí la llamada diciendo de que habían visto mi trabajo y querían que me desarrolle en ese ámbito y bienvenido, sí. Este de Mini Festa 2022 se realizó aquí en la universidad, pero por gente de exteriores. Coméntame un poquito más. Así es. Fue desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pero fue producido por una editorial que se llama Ideativos, los cuales llevo trabajando con ellos en dos eventos también. Entonces me dijeron, ¿quieres participar? Y claro que sí. Me acabas de decir que trabajas junto a ellos solamente para estos tipos de ferias o trabajas fijo en esta empresa? No, he trabajado en dos eventos con ellos. Okay, ayudando. Exactamente, me han convocado a estos dos eventos y nada, siempre hay que tener ese cariño y respeto hacia las personas y siempre estoy abierto a participar en los eventos que hagan. Este Ultra Fest 2022, el último que has asistido, ¿dónde fue? Ese fue en el Museo Luis Noboa Naranjo, en el cual fue más que todo un festival. Estuvieron ámbitos de exposición de ilustradores, también hubo cosplays y demás. O sea, fue una experiencia increíble también. ¿Cómo te sientes al compartir con tanta gente que sabe de tu talento? La verdad es que uno se siente a veces raro, pero muy agradecido. Había veces que, como toda feria, tú te presentas a las personas, pero varias personas llegaron y dijeron, no, yo ya te conozco, yo vine por ti. Entonces, son esas las experiencias que tú dices, wow, qué chévere, y te muestran que tengo en mi portada y mi celular, tengo tus ilustraciones, yo las imprimí. Entonces, ese es el objetivo principal, ¿no? El transmitir a las personas un sentimiento y que se lo lleven. No hay mejor satisfacción que a veces no te conocen
por tu nombre. A veces uno conoce por lo que hace. Este chico tiene un portafolio en Instagram, síguelo. O sea, te haces conocer por redes sociales, por el trabajo, por el sacrificio y más que todo por la constancia, ¿no? De seguir aprendiendo cada vez más de esto. Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecido con todas las personas que me escriben. Este par de ocasiones me ha pasado en la calle que me dicen, oye, tú eres el mundo, ¿no? El ilustración. Y nada, nos tomamos una foto y nada, súper agradecido con la gente. ¿Cómo te capacitas constantemente para que cada vez tus trabajos sean mejores? Siempre paso estudiando, estoy en cursos. También tengo que darle un agradecimiento especial a la universidad, ya que yo tenía el conocimiento, pero el estudiar esta carrera y nada, la calidad de maestros que hay aquí me han ayudado a impulsar más todavía. ¿Tienes ya aspiraciones o tal vez proyectos más adelante en seguir trabajando por medio de tus redes sociales de manera personal o tal vez unirte a otras organizaciones? Claro, me gustaría hasta el momento seguir desarrollándome como freelance, como independiente, pero si se da la oportunidad de trabajar en una productora o en una agencia más que todo, pues bienvenido. Bienvenido, que se te abran los puertos nomás. ¿Y qué tal ha sido hasta ahora la acogida? ¿Ya qué tiempo llevas trabajando y haciendo conocer tu arte por redes sociales? ¿Y cómo ha sido esa acogida en contactos, a que te escriban, a que te soliciten, a que necesiten de tu trabajo? Bueno, mi primer post, mi primer dibujo lo subí en el 2019. Ya han sido algunos años en los cuales estoy en esto. Y nada, los mensajes siempre eran al principio de hola, está súper chévere tu dibujo, hola esto y lo otro. Hasta que luego ya vamos recibiendo mensajes de propuestas de trabajo, ilustraciones personalizadas, animaciones, todo esto que va... Es un proceso, ¿no? No puedes comenzar a cobrar de una, siempre tienes que ir aprendiendo. ¿Alguna propuesta de trabajo o algún proyecto que hayas realizado de manera externa que te haya gustado o que aún lo recuerdes como alguna experiencia buena? Uno de los mejores trabajos que he tenido fue la portada de álbum para Spotify de una cliente que se llama Nos. Así la pueden encontrar en Spotify. Y nada, fue una experiencia muy buena, la verdad, mucha buena vibra. Fue un proceso largo, ya que como tiene que ser usada para Spotify, se sobreentiende que va a estar bastante tiempo. Entonces fue un proceso creativo, fue un proceso de desarrollo, pero se fue bien. ¿Qué se podría decir que fue lo que más se te dificultó al realizar este trabajo para una portada de Spotify? Yo creo que el combinar las ideas, ya que la cliente, claro, tiene una idea en la mente, pero no la tiene completa. Entonces, tú como ilustrador, al presentar a un cliente el proceso, siempre tienes que estar abierto a las puertas de que te digan, cambia esto, cambia lo otro, porque al final y al cabo sí se lleva el trabajo, ¿no? Uno no puede tener la razón siempre y la otra persona tampoco, pero lo importante es llevar el trabajo con respeto y que todo vaya bien. ¿Y qué tiempo más o menos te demoraste al realizar esta portada? Bueno, esta portada se llevó a cabo de un mes. Fue bastante tiempo, pero el resultado fue muy bueno. ¿Cómo te sientes al ver estos resultados y ver más que todo la satisfacción de los clientes en agradecerte en que le gustó mucho tu trabajo? Nada, como te estoy diciendo, me siento muy agradecido con todas las personas que se han contactado, que hemos trabajado y que hemos llevado una relación de la mejor manera. De vez en cuando trabajo con empresas, por ejemplo, me pagan también con lo que vendan y todo. Le digo, no es necesario, pero agradezco mucho, la verdad. El cariño siempre se agradece. Antes de finalizar, Edmundo, ¿algún mensaje que quieras transmitir a tu público objetivo o tal vez para que conozcan sobre tus redes sociales? Adelante. Claro, soy Edmundo Flores. Me pueden encontrar en Instagram como @edmundoarte. Y nada, les invito a apoyar el arte ecuatoriano, esta cultura, este medio de la ilustración, ya que todo lo hacemos con la intención de transmitir un mensaje, de que se lleven a casa un sentimiento, el cual nosotros queremos que lo tengan para siempre. Bueno, de verdad fue un gusto conocerte y te deseo todos los éxitos en tu vida profesional y en el trayecto de tu vida universitaria también. Muchas gracias. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria para que conozcas sobre los eventos que se realizan aquí en nuestra institución. Thank you.
Volvemos con el tercer bloque de Agenda Universitaria. En el aula magna de la UCSG se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor. Adelante con el reportaje. Se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor. Mientras ingresaban los 33 estudiantes con la felicidad de culminar esta etapa educativa y a la vez con los sueños de formarse como profesionales, autoridades, docentes y familiares asistieron para formar parte de esta agradable ceremonia, en la cual pudieron desear los mejores de sus deseos en su trayecto universitario. Realmente para todos los que hacemos de Santiago Mayor, los padres de familia y los chicos, es motivo de júbilo y alegría por los éxitos que van logrando, que van avanzando, que van desempeñándose y sobre todo la convicción de que están listos para la vida profesional, la vida universitaria, el desempeño que ellos escojan dentro de su plan de vida, que es lo verdaderamente importante y trascendente. Luego de recibir su diploma de culminación de colegio, algunos de los estudiantes fueron premiados por obtener los mejores promedios en las materias de inglés y francés, demostrando una puntuación de calidad y por el desempeño de obtener estas enseñanzas de una manera responsable. A la vez, reconocieron a la estudiante más destacada de esta vigésima promoción. Este evento fue una mezcla de emociones al ver cómo los graduados disfrutaron de esta agradable tarde. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otro lado, en el rectorado se escogieron a los nuevos miembros que conformarán el Comité de Ética de la UCSG. Veamos. Se eligió el nuevo Comité de Ética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la nueva misión de carácter consultivo e interdisciplinario, constituido para estudiar y aprobar las consultas y proyectos de investigación integrado por profesionales de la universidad y, de ser el caso estrictamente necesario, se podrá incorporar expertos de fuera de su seno. Tiene este rol importante de tramitar los expedientes por problemas que existan contra quejas respecto de profesores y estudiantes. Y nuestro papel es el papel de impulsar, tramitar y proponer sanciones, por supuesto, respetando los principios y los equilibrios jurídicos e institucionales. De esta manera, la UCSG seguirá implementando herramientas necesarias de trabajo para la comunidad, a base de su reconocimiento, méritos y experiencias que refleje la diversidad social y cultural. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado realizó el primer concurso estudiantil, el cual lo denominaron Tiene Tres Minutos. La UCSG junto a Vicerrectorado de Investigación y Posgrado organizaron en el Auditorio Leonidas Ortega el primer concurso estudiantil denominado Tienes Tres Minutos, el cual fue dirigido a todos los estudiantes de las diferentes facultades de nuestra comunidad universitaria. Evento realizado con la finalidad de que cada uno de ellos exponga su trabajo de titulación de manera resumida y con un propósito creativo y hábil. Lo que se pretende con el concurso es que ellos desarrollen una habilidad de comunicación. En tres minutos deben vender la idea, venderla de manera atractiva para que cualquiera de los que están en la sala lo escuche, lo compre más o menos, ¿verdad? Entonces la idea es que ellos desarrollen esa habilidad de comunicación. Fueron 60 estudiantes que participaron. Para ser primera vez tuvo una buena acogida e interés de por medio. A la vez, se entregaron premios a los dos primeros lugares por tener la iniciativa a este reto de complejidad y desarrollo intelectual para convencer a los que estuvieron como jurados en este concurso. Con este inicio de proyecto se seguirán efectuando y así como docentes, padres de familias presentes se sigan sintiendo orgullosos de la capacidad de los estudiantes que forma la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri.
Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.